tres amigos de comunidad, ¿vale? Que vamos en el coche hacia la ruta de hoy. Presidente Alonso. Hola, amigos de comunidad biker. Yo misma. Y vamos hacia el rellano, que saldremos desde ahí, subiremos a la bola de la pila por el Caramucet. Son las 8:30. Hola, amigos de comunidad biker. Ahora sí. Y bicho, hay muchos bichos. Amigos de comunidad biker, aquí estamos preparándonos en el rellano para la salida de hoy. Y aquí hemos dejado de guardiana de los coches a la Chispa, a la perrita Chispa que está aquí. Se encargará de vigilar los coches. Ahí la tenéis. Hola, Chispa. Aquí ha llegado ya la segunda parte del pelotón. Tenemos a Paco, a Paquito, a José y por allí tenemos a Henry. Estamos por la olla Marzo. A la derecha tenemos la Sierra de la Pila. Y aquí estamos ya en ruta a los comunitarios. Patricia Carmona, Paquito 206, Cronchito, Patrick, Chema, Paco, José, Luis y Paco. Tenemos tres Paco hoy. Entramos en la primera senda de la mañana. Amigos de comunidad biker, aquí estamos quejándonos de los guías de la comunidad que han dicho que este reciclable al mil por mil, pero no, esta zona de aquí no es reciclable. Vamos hacia el barranco del Mulo y hacia San Joy. Hemos sufrido ahí una pequeña cruda realidad. Comunitarios Luis y Paco han abandonado. Picadura de pollo, la verdad es que está haciendo el calor y la ruta es dura. Y aquí seguimos el resto, yendo hacia el barranco del Mulo. Es el objetivo final de la ruta, la bola de la pila, y aún vamos por aquí y además vamos a ir hacia la izquierda por el Caramucel, con lo cual la ruta hoy va a ser durilla. Y dejamos el pueblo de San Joy. Hemos pasado por el barranco del Mulo un tramo, hemos subido al pueblo y ahora por allí vamos. Subiendo por pista, ya nos dirigimos hacia la Fuente del Lobo. Bueno, aquí estamos.
en la balsa del lobo. Y bichos, hay muchos bichos. Claro, estamos en el monte. Proteínas. Hostia, está fresca. Primer habituallamiento. Hola amigos de Comunidad Biker. Hola amigos de Comunidad Biker. Amigos de Comunidad Biker, estamos en el Caramucel, zona de la Sierra de la Pila, de la Sierra de la Pila de Blanca. Cruce del Mojón de las Cuatro Caras, descansando un poco a la sombra. Estamos subiendo ya la bola de la Pila, o hacia la bola. Estos 2 kilómetros que ya os hemos contado en muchas ocasiones. 2 kilómetros no, casi 3. Es que son duros. Con pendientes de más del 25% en algunos tramos. Y aquí cada uno va cogiendo ya su posición natural. Y el único que se estrena en esta subida es el comunitario Chema, que es nuevo. Nuevo subiendo a la bola. Vamos a ver cómo se le da. De momento va muy bien. Pozos de la Nieve, algo menos de la mitad de la subida. Como está apretando el sol, y quedará 1 kilómetro y algo, y la rampa más dura, uno de los tramos bien ahora, llegando al cruce del Pico de los Cenajos y el Pico de la Pila. Como casi siempre, nosotros hacia la izquierda, hacia la bola. Quedan unos últimos 600 metros aproximadamente. Amigos de Comunidad Biker, estamos llegando a la bola. Soy el comunitario Henry y estoy grabando a Paquito, porque a Paquito nunca nadie lo graba. No es porque no sea fotogénico, sino porque llega el primero, macho. Y yo voy grabando por primera vez. Ya hemos llegado al Pico de la Pila una vez más, a 1265 metros. Aquí están los comentarios de la sombra. ¿Qué tal ha ido la subida? Ha estado muy bien, hace mucha calor, estoy sudando a mare. Pero el mayor mojado y tú, ¿eh? Te veo un poco roja. ¿Tú sabes por el sol? Pues esto, ¿sabes qué me ha pasado? Te voy a contar. En mitad de la subida, mi cabeza, fíjate cómo es la cabeza. Que está a punto de decir, ¿no? Sí, iba a hacer un Patricia. Iba a hacer un Patricia. Pero que de verdad te lo Paco, digo. Paco, iba a hacer un Patricia a mitad de la subida. Pero te estoy contando a ti, que es este secreto. ¿Cómo estás contando el secreto si estás grabando tu vídeo? No lo ves. Y aquí tenemos al comunitario Chema, que es su primera vez que sube a la Pila. ¿Qué tal? Con mucho dolor de espalda, pero bien. He subido bien, ¿no? He tenido que parar a estirar un poquito. Seguido. Está fuerte. He visto yo que estaba fuerte. Comunitario Cronchito en su posición natural. Ya la conocéis. ¿Qué tal ha ido la subida a la Pila, tu tercera o segunda? Tercera subida. Y creo que es la más lenta que he hecho. ¿Pero ha ido bien? Sí. Pues ya está. Lo que pretendía que era no cansarme, lo conseguí. Aquí tenemos a Patrick y a Patricia. Mi tocayo. Patrick con K. Ha subido aquí ya unas cuantas veces, no le vamos a decir cómo ha ido porque seguro que bien. También ha sido bien, como no me ha picado ninguna abeja, ha sido bastante redondo. La anterior llevaba 2 picaduras de abeja.
Y aquí tenemos a Jenfrey y a Paquito 206, que tampoco le voy a preguntar porque ellos suben aquí a la bola de la pila una vez por semana mínimo. Vamos a habituallarnos en la fuente mina del Engarbo. Espera. Así es como se... ¡Ay, ay, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está el motor cuerpo, te lo agradezco. No, no. Ahí está. Ahora sí. Bueno, amigos, vamos a regresar. Amigos de Comunidad Biker, estamos en la parte final de la ruta. Vamos por la senda Nino Surtel, dirección La Horchuela. Llevamos casi 50 kilómetros de ruta, unos 1200 metros de nivel. Vamos de regreso a casa. Amigos de Comunidad Biker, ahí dejamos la bola. Vamos por la zona de la Hortichuela y ahora ya nos tenemos cerca. Y no podía faltar una cruda realidad de ciclista de montaña típica mía. Era evidente. Radio partido. Voy a liarlo por aquí. Hola amigos de Comunidad Biker. Esta es la cruda realidad del ciclista, que después de una ruta de 6 horas por la pila, se intenta quitarse el corte de manga y se quema. Y claramente no se echa protección. Pero lo más raro también es que las piernas, no sé por qué, pero solamente tengo el corte en la rodilla. Mira que yo veo a los ciclistas y tiene las piernas morenas de aquí hacia abajo. Pero bueno, no sé lo que pasa. Amigos de Comunidad Biker, hemos terminado la ruta y vamos a comer. Toma. Así aprovecho mientras tú. Empezamos vosotros ya, si vosotros podéis empezar. Hasta la próxima.